Hola gente, que esto es un nuevo vídeo de Metal Gear Solid Peace Walker. Y bueno, no voy a enrollarme mucho porque ya visteis que el capítulo anterior otra vez lo acabemos y nos dejó con la intriga de que vamos a tener un nuevo jefe, parece ser con un helicóptero como nos pone aquí. Y joder, vaya ritmo de jefes, ¿no? Salen unos cuantos. Vamos a darle caña, a ver cómo se nos da. Un Hind, chaval. Bueno, individual. No sé, bueno, si os fijasteis, mientras elijo aquí el equipamiento, a todas las misiones siempre ponen unas calaveras. Cuantas más calaveras, más difícil se supone que es. Y esta es de 3 calaveras, que creo que es el máximo, no lo sé. Nunca he visto más. O sea que, en principio no es fácil tampoco, se supone. Quizás es eso, bueno. Ya lo dije varias veces en, creo que en algún capítulo, que decían que este juego solo, que a veces era complicado. Pero bueno, de momento, tampoco es algo injugable, ¿no? Lo que he jugado yo. Vale, vamos a ver el vídeo este. Vale, se pone la cosa seria. Vamos a ver cómo me lo hago, tío, porque no tengo ni pajolera idea de cómo voy a hacerme esto. Bueno, vemos por el helicóptero y soldados para variar. No vienen solos los cabrones. Vale, vale, tranqui. Ataca antes de que me vean, me dice el cabrón, pero... pensé que había uno solo ahí, hay tres ya por lo menos. Cuatro, hostia, chaval. Granaden, granaden, pero vamos. Joder, qué mala punta esto. A ver si da algún capullo de estos. Ahí, ahí, bien, bien, les afectó. Ahí, ahí, ahora otro. Esta técnica es la puta hostia, tío. Y este, este. Hostia, qué guapada, chaval. ¡Hala, tomar por culo todos, tío! Ya me deshago de ellos con los globos estos. Hostia, chaval, cómo me lo hice. Qué bueno fue, tío. Mira, no suelo usar los juegos. Antes te dan tantos artilugios que acabas yendo a lo básico, ¿no? Pero ya ha estado bien usar esto. Granada de humo. Ya me lo venía a venir, porque el capítulo anterior, por cierto, miren, me cago la puta. Pero el capítulo anterior se veía, que cuando acabó, que te dejó con intriga, y se veía que había helicóptero y... Y digo, a ver soldados también, y a ver si me sirven granadas de estas. Efectivamente me sirven. Vamos a ver si me lo puedo volver a hacer. Espera. Ahí. Vamos. Venga, corre, corre, Omar, corre, Omar, corre, Omar. Bueno, Snake. No, pero... Ahí, ahí. Bien. ¿Dónde están los otros, tío? ¡Hostia, puta! ¡Uf! Madre que lo parió. Mierda, hay uno aquí vivo. Bueno, los otros no es que estén muertos. Están inconscientes. Ahí están, ahí están. Hostia, estoy jodidillo, ¿eh? Ración ahí a tope. Que estoy muy tocado y no puede ser. Estos cabrones me van a obligar a matarlos, ¿eh? A ver... ¿Dónde está el puto helicóptero, tío? Rodeadlo, claro que sí. Mira, pues ahí está. Manipuláis... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, píllalos, píllalo! ¿Pero qué pasa? ¡Hostia puta! ¡Ahí! ¡Oh, sí señor! Dos por uno a lo Carrefour. Siempre digo eso, no sé si en el Carrefour hacen 2x1 alguna que otra vez. Va, tío, me has estafado, iba a zurrar a ese cabrón. Bueno, a ver, voy a... ¿Dónde está, tío? No tengo globos. Hola, chaval, te los cargas tú mismo, ¿eh? Ahí. Bueno, se los ha cargado, tío, sí, sí, sí. Ah, no. Vale, a este por lo menos no. Es que tiró un misilazo ahí. Vale, este tampoco, pues pensé que se los había cargado. Madre que lo parió. Que llevo tantas cosas aquí, chaval, que ya me pierdo. Curry. El curry también me sirve para curarme. Vamos a ver. Vamos a empezar a darle un poco tiros. No me saques más soldados, por favor. Parece que tiene puntos débiles ahí en la sala. No sé si... Sí, 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 sí. Eso es punto débil seguro. Aunque es duro el cabrón, no le baja nada de vida aún, ¿eh? Tengo ahí para disparar cohetes, pero bueno, de momento. Ahora le he bajado una barrita de esas, pero madre mía, esto va para largo, ¿eh? Mierda, 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 mierda.
Joder, tío. Ahora. Buah, esta técnica es la puta hostia, tío. Lo digo. Es la hostia. Tú, ahí. Vas a levantarte otra vez, que lo sé. Pero te vas a acostar ahora. Toma. Hostia, cómo me lo estoy pasando, tío. Mucho la batalla no estoy avanzando, pero me estoy pasando dando desde hostias a estos de lo lindo. Por cierto, creo que acabando con todos los soldados también sirve, ¿no? Te acabas el nivel, pero... Vale, sistema oculto, me necesitaba. Buah, aquí voy a sacar mis soldados, chaval. Vamos. Para la base a tope. Bien. Very good. A ver, que estoy chupido. Ahí. ¿Dónde? Vale. Voy a meterle cohetes porque ya he visto que... Un poco más y ahora a ver. Voy a meter cohetes, como digo, porque veo que está durando bastante. A ver si le bajo más rápido la vida. Mierda, tío. Cago en la leche. No puedo fallar así. ¡Buah, chaval! Toma, pepinazo. Creo que me he cargado soldados también que había dentro. Qué duro es, tío. Qué duro es. Uf. Vale, otra barra bajada. Hostia, pero esto va a tener que ser con mucha paciencia, Madre mía. No te muevas, Vale, venga, vamos avanzando. Vamos avanzando ahora, vale, bien. Se pira. Qué cabrón, ese ataque es un peligro. Ya podemos cubrirnos por aquí bien porque... Si no, chungo, ¿Por qué hablas en plural, tío? Si soy yo solo. ¿Será por si vas con más gente y dices, rodéenlos? Pero bueno. Tú para la saca vas a ir. Ahí está. Espera, voy a encargarme aquí de... Ahí está, vale. Bien, está en el punto de mira. Y le he dado. Joder, pero es que es de verdad, que es muy duro el cabrón. Mirad lo que le he bajado, y le he tirado ya. Joder, mogollón de soldados que me he llevado. Y luego lo que está durando el cabrón. Hostia, como... Madre mía, vaya batallita, tío. Y ahora que os digo, quizás se llama el jefe... Bueno, ha estado el... El pupa ese que me enfrenté. También era duro yo, pero esto para ser un... Es un helicóptero, está duro de cojones. No sé si habrá más jefes así, tipo infantería, como esto. O sea, tipo así, vehículos no militares. Con la infantería y todo eso. Y os digo ya que aquí ya no lo había visto nunca. Vale, voy a pedir... Esto que estoy he traído, ¿vale? Es para pedir munición y objetos, ¿vale? Nunca lo he usado. Creo que no lo he usado nunca, vamos. No recuerdo que en los capítulos anteriores lo haya usado nunca. Y lo investigué y a ver qué tal. Hostia, pues viene aquí pintado, ¿eh? Buah, te rellena munición. También para curarte. Para este tipo de misiones, sobre todo con jefes, la verdad que viene bastante bien. Porque normalmente yo no soy de gastar municiones. Uso la MK-22 para dormir los enemigos normalmente. Pero para jefes, pues ya veis. Que me lío. Armamento pesado. Y la verdad que me ha venido muy bien. Me he fijado que... ¿No veis que he dejado ahí a uno ahí inconsciente? Pues no sé si será que no saca más enemigos porque lo tengo inconsciente a este. Hasta que no me deshaga de él, no saca más. Casi que me sale más a cuento dejarlo ahí y ala. Para centrarme en el helicóptero. Uf, qué locura, tío. Bueno, a ver. Venga, va. Hostia, lo hemos quitado. Y ahora sí que lo hemos quitado bastante. Ya, queda menos. Venga, hombre. Es que echas humo ya, tío. Venga, vamos. Cuidadín que se pone serio. Cuando tira esos misiles, tío, tiene pinta de que se te engancha. ¿A dónde vas? Ahí. Por cierto, vistas guapas hay por aquí con las cataratas, La verdad que está bastante guapo.
Venga, no te queda nada, cabrón. Toma. Venga, otra barrita, venga, baja otra barrita. Venga, anímate. Anímate. ¿Dónde se ha metido? Ah, vale, vale, voy a disparar misiles, cabrón. ¡Uf! Me enganchó, qué hijo de perra. Puro cabrón. Me ha despertado el mamón este. Ven acá, que vas a dormir otra vez. ¡Cabrón, ven aquí! ¡Hostia! ¡Oh, qué hostia le he metido, eh! Me lo dejé ahí viendo las estrellas. Nunca mejor dicho. De una hostia que le metí una llave ahí. ¡Pamba! Vale, voy a decir que si somos y si somos. Y si somos, joder. Bien, venga, va, poco a poco. Uf, vaya batallita. Madre mía. Joder, me enganchó, ¿eh? Menos mal que tengo para curarme, pero... ¿Y qué puedo pedir y todo eso? Suministros. Vamos a pedir. Ahí. Venga, envíame. Me tiran aquí una cajita de cartón. Ahí está. Vale, me traen curry también. Municiones, qué guay, qué guay. Yo creo que con esto ya será suficiente para lo que le queda de vida, ¿no? Me han dado municiones y todo. ¡Ay, mira! La cajilla. Ahí. Vamos a aprovechar estos misiles que me han mandado. Toma, cabrón. Intentaré aprovecharlos. No te arriesgues, Omar. Ahí, cuando esté quieto. Venga, bien. Va, este ya, no, ya es nuestro, ¿eh? Muy mal tendría que darse para que no caiga ya. No te muevas, hombre, mamón. Joder, qué pesa. Ahí, vale. Ahora vamos a poner... Ahí está. Bueno, lo que le queda ya a saco, ¿eh? A saco. Uf, chaval. Ahora no me has dado, cabrón, jódete. Perdón por el lenguaje. El capitán. Ese debe ser el líder, ¿puedes cargártelo? Bueno, se intentará. Joder, ahora, vale. Es un poco chungo darle. Bueno, nada, va bien, va bien. ¡Bien! ¡Sí, señor! Joder, uff. Combate helicóptero de ataque MI-24A. Misión cumplida. Claro que sí, tío, claro que sí. Hostia, qué gusto me he quedado, chaval. Batallita intensa. Ha estado entretenido, la verdad, ¿eh? Bueno, me ha gustado. Pero más arriba de lo que pensaba. Heroísmo, pim pam, lo de siempre. Vale. Muy bien. Siguiente. Has recibido una insignia nueva, maestro del CQC. Hostia, es que he usado aquí CQC a tope, ¿eh? Lo habéis visto. Y me ha molado. Mira, lo capturé. Chao, 1% de vida. Traje de infiltración. Hostia, se me va a venir, pero de perla. Planos. Hostia, me han dado un traje de infiltración y helicóptero a cargarme el capitán. Sí. Al cargarme el capitán, me lo he quedado y con un 1% de vida. Bueno, al menos me lo tengo. Ha molado. But at our size, that's not too far from the truth. We can't keep using guerrilla tactics to find new blood. To search for volunteers, select recruit from the menu, or select trade to exchange soldiers with other mercenary units. Yeah, provided we got the friends for that. Vale, pues bueno, nos ha contado aquí todo esto Miller. Y bueno, también tengo el helicóptero, ese nuevo traje de infiltración que salí y que desbloqueé, tengo ganas de probarlo. Reclutar. Sí, bueno, ya lo miraré. Vale. Esto también, investigaciones que tengo y cosillas de los soldados. Vale, bueno, este, de los que he pillado ahora, que he pillado unos pocos, ¿no? Unos cuantos. Pero sí, joder, sí que he pillado soldados, más de lo que pensaba. Y bueno, gente, aquí lo voy a dejar, el capítulo con un jefe que hemos tenido. Y bueno, espero que os haya gustado, un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.